Hola Mimi, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Y bueno mi gente, hoy me estoy alistando porque Kevin va a salir en unos 15 años. Entonces ya me estoy alistando para ir a la fiesta. Ya ando el outfit. Entonces ahorita me están planchando el pelo, gente. Solo me voy a poner las sandalias y... ¿Te vas a maquillar? No, no me voy a maquillar, solo planchado. Solo pelo planchado y... las sandalias y el vestidito este. Bueno, es como... como overol, se puede decir. No, no. No sé cómo se llama. Es como vestido con chor. Es un vestido chor. A ver. Pero es chor, gente. Ahí se lo voy a enseñar después. Ajá. Y para la bocha loca. No sé cómo se llamará. Un chor, un vestido chore. Miren, gente, que uno se quema el pelo. Le gusta quemarse el pelo, bueno, a mí. No tienes algo. Aquí está mi Primix haciendo el esfuerzo para que yo me vea bonito. Mira. ¿Lo tengo largo? Sí. Sí. Con los 8 casi no se me echa de verba, pero. Uh-huh. Es que me ha crecido bastante. Y yo antes lo tenía bien largo y me lo corté hasta por aquí, como por aquí me llegaba cuando me lo corté. Porque tenía reventadas las puntas, gente, entonces por eso me lo había cortado. Pero me ha crecido rápido porque la muchacha que me lo cortó tiene buena mano. ¿Quién te lo cortó? Ella tiene buena mano. Me veo bien chele. Sí, soy chele, pero siento que me miro chele, chele. Ay, me voy a poner el collar, gente. Es un collar que siempre me pongo. Y yo unos aritos diferentes. Y solo eso, creo yo. Y ahí les voy a mostrar cuando ya esté toda lista, gente. Y quiero ver... ¿qué más iba a decir? Ah, y cuando ya me ponga los aritos y la cadena. Gente, miren, así va quedando el pelo de la Eileen. Ya hace falta poco. Y bueno, mi gente, miren qué bonito me ha quedado. Me ha quedado bien largo. Ya me enseñó una foto, sí, de ella donde se me ve y se me mira bien bonito. Ya me falta poquito. Sí. Que ella me está planchando y todo y ella no se ha listado por estar mirando a mí. Pero ya me voy a listar. Bien bonito le está quedando. Ay, gracias, Timmy. Dale, nada. Yo... bueno, mi gente, así quedamos. Este niño estaba dormido, la verdad, cuando yo me estaba planchando el pelo. Yo ni me fijé cuando estaba planchando el pelo a esta muchachita, pero es que estaba algo cansado. Y se dormía entonces yo. Ajá, cuando vine a despertar, la Eileen estaba con el pelo planchado y yo le dije, ¿what? Pero que tu pelo es bien como finito, ¿o cómo se puede decir? ¿Cómo? Ralito. O sea, ah, que es poquito. Que, ajá, es poquito, no tienes bastante. Uh-huh. Como yo. No, yo mi pelo también es bien ralito, no, pero quedó bien. Miren, gente, quedó súper hermosa, mi novia. Esta camisa tiene el color de... sí, de... estos dos tienen el color de este, gente. Se mira algo así como parecido. Ah, sí, no se mira, pero verdad que casi nos echa de ver. Pero ya sí. Aquí sí, en la cámara casi nos echa de ver, pero aquí sí, gente, sí se echa de ver bastante. Así que así queda, así quedó mi novia. Miren, gente, qué preciosa. ¿Cómo se llama este video? Cambiándome look, ¿ok? Uh-huh. Voy para unos 15 años. No sé cómo le pongo. Gente, yo no me hice nada, solo bien, ustedes, miren, saben. Pónete ahí. Ustedes saben que yo solo me peino. Bueno, esta camisa solo una vez me la había puesto, me acuerdo yo. Y yo dije, pues esta es la ocasión, segunda vez que me la pongo. Pero sí, miren, gente, quedó poneme, bien chula. Espérense. Yo les voy a enseñar cómo quedó mi novia. Miren, gente, qué preciosa mi novia. Este es el outfit. ¿Por qué pone la carita? Preciosa. Yo le pregunté a la Eileen, espérense, gente. Que si qué se iba a poner, me dijo que un vestido, pero, sí, pero es que ¿cómo no, se llaman? Pero es que no se llaman vestido. No se llaman overol tampoco. No, tampoco no se llaman. Un vestido chor. No vestido. Sé, pero está bien chivo, no sé, se no siente sé cómo que... se llama, la verdad, yo vestido le di porque lo miraba como... Se siente como que está a la moda.
Está bien chivo. Está bien bonito, te queda bien. Gracias. Morales también acompaña Medellín Nicole Hernández, Matías Eduardo Hernández. Que se escuchen los aplausos del público. Continuamos con Primaveras y Familiares. Hacemos el llamado a Natalie Nava junto al caballero Alejandro Alberto Peñate. Fuerte el aplauso. Ya otra señorita María José Rodríguez con el caballero Marcos Tulio Catalán. Fuerte los aplausos. Continuamos haciendo el llamado a la señorita Tatiana Yasmín Escobar junto al caballero Javier Eduardo Martínez. Fuerte los aplausos. A continuación llamamos a Catherine Alejandra Orellana con el caballero Kevin Giovanni Pérez. Que se escuchen los aplausos del público. Continuamos, hacemos el llamado a la señorita Carla Susana Martínez con el caballero Jorge Alberto Díaz. Llamamos a la señorita Karen Vanessa Orellana junto al caballero Jairo Noé Martínez. Y no paren los aplausos. Nos acompaña la señorita Jocelyn Isamar Rodríguez con el caballero Luis. Hacemos el llamado a la dueña de la fiesta. Sí, a la princesa que lleva sus 15 años. Vamos a llamar entonces a Mónica Lisbeth Orellana Hernández. Que se escuchen los aplausos. Junto al caballero Kevin Hernando Morales. Más fuerte los aplausos del público. Así que todos bienvenidos, cada uno de ustedes, a disfrutar de lo mejor este día domingo. Vamos a pasar la bien, sin duda alguna. Así que ahí viene la bella de la fiesta, vamos a continuar. Pero después que hagan el baile, este después que hagan el baile. Así que vamos a pedirle a la corte de honor se prepare. Asimismo la quinceañera y para el segundo acto. A continuación vamos a hacer el llamado a cuatro señoritas que también nos van a dejar un excelente baile. Thank you.
no sé por qué me siento hoy tan diferente, por qué no quiero nada con la gente que sé. Sí, bueno, arrancamos con la oficial, me parece, ¿verdad? Sí, va, vamos. Yo no sé por qué me siento hoy tan diferente. Eso creo que es lo más bonito, lo más especial de la noche. Bueno, tenemos aquí a Juancita Bonita, aquí, a su gente. Bueno, solamente darles gracias a todos los hermanos y amigos
vecinos que nos han acompañado en esta fiesta. De verdad, qué bonito. Es un honor, de verdad, para mí como padre. De, pues, mis dos hijas son mis anhelos, mis tesoros. Pues yo creo que esto es una de las cosas que uno no puede olvidar. Gracias, gracias a todos, de verdad. Me siento honrado allí también con este grupazo, pues, que también ahí nos deleita. Por ahí nos estaban diciendo que querían más música de ellos. Así de que, pues, a seguir disfrutando un poco de la fiesta. Y pues por ahí, pues mis niñas tienen una cancioncita. Yo creo que algo bueno debe de ser. Muchas felicidades. Bueno, escúcheme, son dos canciones. La primera, de ellas dos se las van a cantar. Y la segunda es un tema original de Imperio Rebelde para estrenarlo esta noche. Chequen pues, entonces. Vamos a arrancarlo con mucho amor y cariño de parte de sus dos hijas para Juancito. Suena de la siguiente manera. ¡Venga, maestro! Cada día que amanece yo quiero verte con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente. Que Dios me concedió el orgullo de tenerte. Quiero decirte, hija mía, que estaré contigo siempre. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video.